Oh Hola, soy Bash, Yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema extremadamente interesante. Ya que sí, en esta ocasión les traigo el top de las técnicas malditas más poderosas de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, desde la presentación de la técnica maldita de Takaba, una de las preguntas que más me hacían era cuáles son las técnicas malditas más poderosas en Jujutsu Kaisen. Y bueno, en este video intentaré darles una respuesta, obviamente, siempre desde mi opinión, ya que creo que se Tipo de top son bastante subjetivos y dependen mucho de la apreciación de cada quien. Pero bueno, antes de comenzar directamente con el top, quiero hacer algunas aclaraciones y es que en este video voy a tratar de catalogar específicamente lo que sería la técnica maldita, sin tomar tanto en cuenta al usuario, ya que por ejemplo, si tuviéramos a su cuna con prácticamente cualquier técnica maldita, este podría ser el más poderoso de todos. Es por eso que la comparación en este top será para un usuario con el mismo poder para todas las técnicas malditas y ver cuál de ellas tendría mayor potencia y también cuántas restricciones es que esta técnica tiene, ya que por ejemplo alguna técnica puede tener un potencial impresionante, pero si para alcanzar ese poder se requiere de muchos requisitos, obviamente su capacidad podría disminuir. Pero bueno, esto ya lo estaremos comentando y analizando a lo largo de este top. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada comenzaré con una mención honorífica de algunas técnicas malditas que estuvieron en mi radar para agregarlas, pero que directamente no van a entrar al top. Siendo número uno la de Sukuna, ya que directamente todavía es desconocida. Y si me lo preguntan a mí, las técnicas de corte de Sukuna no las considero una de las más poderosas. Como dije antes, la razón por la que esta técnica es devastadora es porque la usa Sukuna, pero directamente no la considero una técnica muy impresionante. Además de que su técnica de la flecha de fuego y demás todavía es desconocida, por lo que tampoco puede entrar directamente en el top. Otras técnicas que se me hacen muy poderosas, pero que a final de cuentas no decidí agregarlas, son la técnica de maldición voluntaria. Volcánica de Yogo, que le permite crear volcanes a voluntad y tiene un enorme poder destructivo. También la técnica maldita de Uraume de formación de hielo se me hace una técnica bastante poderosa y peligrosa, pero como dije al final de cuentas no la agregué. Y por último, otra técnica que también me llamó mucho la atención fue la técnica de Yorosu, que es la técnica maldita de construcción, la cual le da la capacidad de crear cualquier objeto que ella desea a partir de su energía maldita, siendo algo extremadamente interesante, pero al final de cuentas tampoco llegó al top. Y ahora sí, ya con esto claro, comencemos con el verdadero top 10 de las técnicas malditas más poderosas de Jujutsu Kaisen. Comenzando con el puesto número 10, que en esta ocasión yo se lo di a la técnica de antigravedad. Así es, esta técnica que utilizó Kenyaku en su batalla contra Yuki y Shoso, Además de ser originaria de la madre de Itadori. Lo que pudimos ver de esta técnica fue bastante impresionante, ya que tiene una enorme capacidad ofensiva y defensiva, debido a que puede bloquear un ataque tan poderoso como la supernova e incluso a su máximo capacidad pudo llegar a bloquear la devastación de un agujero negro es decir la técnica de antigravedad tiene una de las capacidades defensivas más grandes de yujutsu kaisen probablemente comparado al infinito de satoru gojo por otro lado también esta técnica posee grandes cualidades ofensivas ya que pudo dejar en muy mal estado a una hechicera como lo es yuki además de que también shoso resistió muy poco el ataque de esta técnica otro de los problemas de enfrentar esta técnica es que directamente podríamos catalogarla como ineludible básicamente a Aumenta la gravedad en un rango y si te encuentras en la zona, esta simplemente te aplasta. Aunque eso sí, por lo que hemos visto de esta técnica, parece ser que tiene muchas restricciones. Una de ellas es el rango que puede alcanzar, ya que al usar la KenyaKu solo podría llegar a un rango de aproximadamente 2 metros. No está confirmado si se puede extender más dependiendo de la energía maldita del usuario, aunque esto es bastante probable. Por otro lado, también otra de las restricciones que podría tener, aunque no está confirmado, es que al parecer después de utilizarla, Requiere cierto tiempo de recarga. Como dije, esto lo usó Kenyaku como un engaño, pero no se confirmó si es verdad. De cualquier forma, por lo que sabemos ahora de la técnica, a pesar de que se me hace extremadamente poderosa, tiene algunas restricciones bastante claras y es por eso que la coloco en el puesto número 10. Pero bueno, ahora pasamos con el puesto número 9 y esta es la técnica de manipulación de sangre. Más que nada, coloco esta técnica en este lugar ya que se me hace una técnica extremadamente variada, teniendo cualidades como lo son reforzar físicamente. Al usuario, además de también funcionar como una especie de escudo, entre varias otras cualidades ofensivas de media y larga distancia, además de también provocar envenenamiento. La verdad es que la variedad de ataques y defensa que tiene esta técnica se me hace extremadamente interesante, aunque obviamente la restricción principal es que dependes estrictamente de la sangre que tienes en tu cuerpo, a no ser que seas mitad maldición como lo es Shoso, donde puedes producir mayor cantidad de sangre para no morir de esa manera. Y bueno, a final de cuentas, es por eso que esta técnica entra al top. Se me hace una técnica bastante completa para pelear con diversos estilos, aunque con una restricción bastante marcada, y necesitas tener una cualidad especial para sacar su máximo potencial. Pero bueno, pasando ahora con el puesto número 8, continuamos con la técnica de las 10 sombras. Así es, sé que muchos me van a decir que me he vuelto completamente loco, pero analizando un poco esta técnica, a pesar de que reconozco que es una de las técnicas más poderosas y que realmente tiene un potencial realmente alto, hay que reconocer que para sacar ese potencial necesita ser prácticamente su cuna, ya que uno de los hechos más reconocidos de esta técnica es que en toda la historia nunca nadie había podido exorcizar a Majoraga, es decir, nadie había tenido a Majoraga bajo su control, y lo único que podías hacer para utilizarlo es básicamente un ataque Kamikaze, donde tú también murieras. Por lo que esta restricción de que tienes que tener un poder similar a su cuna para exorcizarlo creo que es demasiado grande, es decir, cualquier otro hechicero en estas condiciones no podría sacar tanto provecho de esta técnica teniendo el claro ejemplo de Megumi, el cual sin duda alguna era bastante habilidoso en el uso de su técnica maldita, pero a pesar de esto apenas había podido exorcizar a unos cuantos shikigamis. Obviamente tal vez con el paso de los años y el tiempo podría avanzar, pero al menos a mi parecer exorcizar a Majoraga para un usuario común y corriente era muy complicado, además de que también dependiendo de tu propia energía maldita, solo puedes invocar a unos cuantos shikigamis. Es por eso que como dije, a pesar de que esta técnica tiene un enorme potencial, sacar ese potencial es extremadamente complejo en este punto. Pero bueno, continuando con el top, ahora pasamos con el puesto número 7, que lo ocupa otra de las técnicas que se van a sorprender, y esta es directamente la técnica sin límite. Así es la mismísima técnica de Satoru Gojo, y a pesar de que sí tenemos un representante extremadamente poderoso con esta técnica, siendo uno de los más fuertes en Yujutsu Kaisen, una vez más como les dije al principio no estoy tomando en cuenta al usuario, ya que hay que recordar que Gojo, incluso entre los usuarios de 6 ojos, era un prodigio, por lo que básicamente Satoru Gojo es la máxima representación de poder de esta técnica, es una excepción de uno en un millón, por lo que este no sería directamente la referencia para la técnica sin límites, él es básicamente un prodigio. Además de que también para sacar el verdadero potencial de la técnica sin límites es necesario los seis ojos, otra cualidad que no es del todo común, es decir, para que la técnica sin límites sea realmente poderosa necesitas combinarla con los seis ojos. Si existieran usuarios de la técnica sin límites pero sin los seis ojos no es que logren ser la gran cosa debido a que algo muy importante de esta técnica es que tiene demasiado desgaste y si no tienes un control preciso de tu energía maldita simplemente podrías realizar algunos ataques de Satoru Gouyo pero no podrías mantenerlo por mucho tiempo siendo esta una de las desventajas más grandes de la técnica es decir a final de cuentas necesitas prácticamente ganarte la lotería para que la técnica sin límites sea realmente poderosa y es por eso que la técnica como tal no la considero una de las más poderosas en Jujutsu Kaisen. Y bueno, pasamos ahora con el puesto número 6, la cual se la estoy dando a mimetismo. Así es la técnica de Yuta, ya que como muchos sabrán, esta técnica le permite al usuario copiar las técnicas malditas de otros personajes, lo cual podría sonar realmente brutal, pero también hay que tomar en cuenta las restricciones que esta técnica puede llegar a tener, ya que no simplemente puedes llegar y tomar la técnica maldita de alguien, sino por lo que sabemos, al parecer, necesitas tomar un fragmento del cuerpo de esa persona para poder copiar su técnica maldita además de que otra restricción de esta técnica es que necesitas forzosamente un almacén para acumular las técnicas malditas y que las puedas usar en el caso de Yuta este almacén es rica obviamente tomando en cuenta que mimetismo funciona con este almacén voy a tomar en cuenta como si rica fuera parte de la técnica maldita pero también algo que hay que tomar en cuenta es que por ejemplo en este momento Yuta para hacer uso de todas sus técnicas malditas y de su almacén solo puede hacerlo de durante 5 minutos, algo que sin duda alguna restringe la técnica demasiado, aunque obviamente no podemos borrar ese enorme potencial, ya que con esta técnica prácticamente puedes copiar cualquier técnica del top, o si quieres, incluso todas las técnicas del top, algo que sin duda alguna es una locura. Pero también, como mencioné, tiene demasiadas restricciones. Obviamente, el almacén puede variar dependiendo de la cualidad del usuario, ya que hay que recordar que la rica original tenía un poder realmente inmenso, y supongo que Yuta podía copiar las técnicas que quisieras. Sin tener ninguna restricción de cantidad ni de tiempo, pero como dije, esto dependerá demasiado del usuario. Además, de que a final de cuentas, un usuario muy bueno como lo es Yuta solo puede retener la técnica por 5 minutos. Y otro aspecto que también creo que es un hándicap en todo esto es que directamente tú tendrías que encontrar o buscar usuarios con técnicas malditas poderosas. Es decir, la técnica de mimetismo por sí sola no viene cargada con alguna técnica maldita. Si acaso podrías tener a Rika desde un principio, pero sin ninguna técnica, es decir. Tú tendrías que buscar o enfrentar usuarios poderosos para poder robarles la técnica, que sería otro handicap para la misma, tú tener que ir a buscar tu propio poder. Pero bueno, con esto dicho, ahora sí entramos al puesto número 5 de las técnicas malditas más poderosas de yujutsu Kaisen, siendo ahora la mismísima técnica de ghetto: manipulación de maldiciones. Una de las técnicas que, para mí, sin duda alguna es de las más potentes y variadas que hay en Yujutsu Kaisen. Ya que, como sabemos, gracias a esta técnica, tú puedes manipular a cualquier maldición que atrapes o logres exorcizar y usarla directamente a tu favor sin que parezca que esto tiene un límite, ya que puedes almacenar una enorme cantidad de maldiciones y no sé si hay alguna restricción en esto. Además de que incluso puedes utilizar Uzumaki para desprender un ataque de extrema potencia y arrebatarle la técnica maldita a la maldición. La verdad es que como lo dijo Kenjaku alguna vez, la mayor cualidad de esta técnica es la enorme variedad de ataques que puedes usar gracias a las maldiciones. Pero bueno, esta técnica también tiene restricciones bastante resaltantes una de ellas es que a pesar de que si sí puedes atrapar a las maldiciones directamente no puedes simplemente manipular a una maldición que sea muy poderosa ya que para hacerlo primero tendrías que exorcizarla sería un tema similar a lo que ocurre con las 10 sombras tú primero debes hacerte fuerte o combinar algunas maldiciones débiles para poder ir aumentando tu nivel y atrapar maldiciones más fuertes obviamente como dije la ventaja es que no tienes límite en la cantidad de maldiciones que puedes obtener y justamente esta es otra de las restricciones que tienes con esta técnica y es que tú tienes que salir a buscar las maldiciones es decir si no te encuentras ninguna maldición muy poderosa pues tu poder no va a aumentar en ningún momento tal vez podrías fusionar algunas maldiciones débiles pero de cualquier forma para que esta técnica valga la pena tú tienes que encontrar maldiciones extremadamente fuertes y esta es una parte también muy difícil y que restringe directamente la capacidad que puede llegar a tener el usuario pero debido a que puedes controlar un ejército de maldiciones sin duda alguna esta es una de las técnicas Técnicas más poderosas que hay en Yujutsu Kaisen. Y bueno, continuando con las técnicas poderosas, pasamos con el puesto número 4, y este se lo di a la técnica maldita Discurso Maldito, siendo el usuario principal de esta técnica Inumaki. Y sé que muchos podrían pensar que esta técnica no es muy poderosa, ya que Inumaki obviamente no es de los personajes que más reluzcan en la obra, pero en sí la capacidad de esta técnica es realmente brutal, ya que discurso maldito permite que todo lo que dices prácticamente se haga realidad. Incluso Puedes pedirle a alguien directamente que muera Una de las grandes restricciones De esta técnica es que dependes Demasiado de tu energía maldita Y también de la resistencia que tengas Ya que con el uso se va desgastando Pero si tuvieras una energía maldita resaltante Como lo es el caso de Yuta Realmente la técnica de discurso maldito Es extremadamente poderoso Y es que simplemente hay que comprender de lo que es capaz Ya que puedes darle órdenes directas A tu enemigo y este las obedecerá Sin ninguna restricción Además de que incluso puedes utilizar un megáfono para dar órdenes a múltiples objetivos, con lo cual podrías paralizar o destruir a un ejército en segundos si es que tuvieras la suficiente energía maldita, por lo que sin duda alguna esta técnica se me hace extremadamente rota y si tuviéramos un usuario con muchísima energía maldita, creo que podríamos ver el verdadero potencial de la técnica, se me hace realmente una locura y es por eso que creo que Jeje no la ha usado mucho. Pero bueno, continuando con el puesto número 3, ahora pasamos con la técnica maldita de masa, que es la técnica de la mismísima Yuki, teniendo una de las cualidades más impresionantes que hay en Jujutsu Kaisen, ya que directamente puedes generar masa imaginaria en tu cuerpo e impactar al adversario con esa masa, sin duda alguna dotándote de uno de los ataques ofensivos más poderosos que existen en Jujutsu Kaisen. Además de que hay una razón por la cual esta técnica maldita se encuentra tan alta, y es que como se nos mostró anteriormente, esta técnica maldita puede crear un agujero negro, por lo que por consecuencia es capaz de destruir el planeta. Así es, esta técnica maldita, a pesar de que creo que su gran desventaja es el poder defensivo, realmente no tiene nada que defienda al usuario, tiene el poder ofensivo más grande de todas las técnicas, y es por eso que la coloco en este top. Además de que otra cualidad que se me hizo extremadamente resaltante es que parece ser que esta técnica no depende tanto de la energía maldita del usuario o de su propia resistencia, ya que vimos a Yuki generar un agujero negro incluso cuando se encontraba al borde de la muerte, por lo que Yuki desgastada y prácticamente sin resistencia fue capaz de utilizar su técnica a la máxima potencia. Así que esta es otra de las cualidades más impresionantes de la técnica maldita de la masa. Y es por eso que ocupa el puesto número 3. Y bueno, ahora pasamos con el puesto número 2, que para mí es la mutación libre de Majito. Y es que de verdad esta técnica se me hace una de las más rotas que ha creado Jeje en Jujutsu Kaisen. Ya que sabemos que en términos básicos esta técnica maldita te permite manipular el alma, tanto la tuya como la de tus enemigos. Y básicamente esto es lo que la hace tan impresionante de primera instancia a nivel defensivo creo que es una de las técnicas más potentes que existen ya que evita que prácticamente cualquier daño físico te cause algo esto debido a que para que realmente recibas daño el adversario tiene que atacar tu propia alma cosa que es muy difícil ya que hay muy pocas personas que realmente pueden hacer este tipo de ataques poniendo el ejemplo en el incidente de Shibuya solamente se confirmó que Itadori y Novara eran los que podían causarle daño real a Majito por otro lado hablando ahora de las cualidades ofensivas de la técnica, sabemos que esta técnica es casi insta kill, es decir, con tocar a tu adversario ya estarías asesinándolo, a no ser que haya una restricción tan extraña como la de Itadori, a cualquier otra persona puedes acabarla de un solo golpe, además de que otra cualidad que me parece impresionante es que este usuario tiene la capacidad de modificar el alma de los seres humanos y usarlas a su voluntad como armas, ya sea manipulando su forma o incluso combinándolas para aumentar poder, básicamente al igual que otras técnicas que vimos anteriormente puedes crear un ejército con esta técnica y tampoco tenemos una restricción muy clara acerca del uso de la técnica es decir simplemente puedes empezar a transformar cosas y directamente no hay algo que muestre algún desgaste muy claro de la técnica por lo que sin duda alguna mutación libre se me hace una de las técnicas más potentes que hay en Jujutsu Kaisen y ahora sí pasamos con la técnica maldita número uno que hasta el momento aún no tiene nombre pero por lo que hemos visto es una verdadera locura así es estoy hablando de la técnica maldita de Takaba. Y es que a pesar de que muchos podrían criticar esta decisión, la verdad es que a mí personalmente se me hace la técnica maldita más poderosa que hay, debido a que esta técnica tuvo la capacidad de superar a un hechicero con un arsenal de técnicas malditas y experiencia descomunal, y aún así lo puso completamente contra las cuerdas. Y es aquí donde sí podemos comparar a los usuarios, es decir, un usuario con muy poca experiencia y apenas dos meses más o menos de tener su técnica contra un usuario con múltiples técnicas técnicas malditas y casi mil años de experiencia en combate y aún así Takaba pudo sobreponerse por lo que la clara diferencia en este combate no es el usuario sino más bien la técnica la técnica de Takaba es extremadamente potente y poderosa ya que básicamente tiene la capacidad de modificar la mentalidad del adversario y atraparlo en una especie de bucle de comedia en la cual te va debilitando poco a poco hasta que directamente tu resistencia desaparece siendo una completa locura la única manera que tienes de enfrentar esta técnica es con la propia comedia Y también la debilidad que podrías encontrar Es quitarle la confianza al propio usuario Pero la verdad es que esto parece Extremadamente complejo Ya que en este caso dependería de la confianza del usuario Y de lo que él confíe Además de que creo que el hecho de basarse en comedia Solo es por Es decir, cada usuario podría usar lo que más le convenga O con lo que se sienta más cómodo Por lo que sin duda alguna esta técnica Me parece una completa locura Que puede oponerse y derrotar prácticamente a cualquiera No podríamos considerar que tiene cualidades ofensivas o defensivas, pero sin duda alguna es una especie de bucle que te atrapa y te acaba sin que tú logres percatarte. Además de que sí, cuando se encuentran en el estado natural, sabemos que de una u otra forma Takaba logra salvarse. Es prácticamente una manipulación de la realidad lo que tiene Takaba con esta técnica, por lo que personalmente la considero la técnica más poderosa que se nos ha presentado en Jujutsu Kaisen. Y bueno, ahora sí de esta manera hemos terminado con el top. Me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que este top es correcto, modificarían algún lugar o agregarían alguna otra técnica maldita, los estaré leyendo. Y ahora, si sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ace Raptor, un miembro con símbolo, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, de Loco Steve, Emanuel Castro, Dr. Blasto y Salcojo Gamers, Geraldo González, Soca esquini José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García. Y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.